Banda, banda, ¿cómo están? Espero que estés muy bien, pa. Mira, se puso bien raro el juego, pa. Me dice que tengo que reiniciar y el Bendy me está ofreciendo droga. Ay, gracias, Bendy. ¿Será esto, pa? Me dio un por dos. ¿Crees que un por dos, güey? Ok, pues no pasó nada. Genial. Gracias, Bendy. Tremendo regalo. La verdad es que es un muy buen regalo, pa. Si yo fuera un enfermito que se la pasa farmeando, güey, pero cansa mucho farmear en este juego. Ven, es que este juego está muy bien hecho, pa. Y al mismo tiempo, muy mal hecho. O sea, las animaciones, los hobbies, todo es hermoso, güey. Pero es que hasta farmear es pesado, güey. Farmear es pesadísimo, güey. O sea, no hay nada más pesado que farmear, güey. Y tú podrás decir, las recompensas son muy buenas por farmear. Y yo te podré decir, pues, ¿quién sabe, güey? Tal vez. I don't know, my bro. I don't know, my perro. Pero no sé. Ok, vamos a lo que vengo, pa, a lo que vengo. Vamos a ver el top men. Mira, soy 314 aquí y 200 aquí porque acabo de empezar, pa. Alienginer y Hopeloy se están peleando macizo, pa. Digo, Alienginer y Dios ETM, pa. Hopeloy está humilde, pa. Top 3, creo que no había jugado prácticamente nada el enfermo, apenas está dándole. Y están usando a los hermanos Mauricio, pa. A ver, aquí ya no se ve ningún... Ay, perro, me quitaron todas las repeticiones, güey, por culpa de la actualización esta, ¿no? Vamos a ver cómo Alienginer se pelea con Hopeloy, pa. Digo, con Dios ETM. Porque se están peleando bastante por el top men. Mira, aquí hay una, pa. Se pelearon con el dragón y con el... Ay, ay, ¿cuál veo? La de los dragones que le ganó. O la del robot Mauricio que perdió. Es que, men, mira, jugaron dragón de veneno contra dragón de fuego y ganó el de fuego, pa. Y la otra jugaron a los hermanos Mauricio, güey. 26 turnos, 23 turnos. Este es el mapa nuevo, Este es el mapa nuevo, creo. A ver. Por eso, a ver. O sea, sí, es el mapa nuevo de los hoy. No, no es cierto, este mapa ya existía, güey. Ah, este es el mapa de los... No. El mapa está gigante, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a ver la de los hermanos Mauricio, güey. Ahorita vengo. Es que, men, yo siento que el buff que le pusieron a los hermanos Gordito Robot, men, es muy bueno. O sea, esos dos perros de por sí ya estaban bastante fuertes, men, antes de ser bufeados. Y ya bufeados es muy difícil frenarlo, ¿sabes? Porque los dos enfermos... O sea... Tú piénsalo, men, te vienen dos piedrotas de 4000 de vida cada una, pa, que se potencian un chingo, pa, te pegan como 700 y están juntos, güey. El problema único que yo les veo es que hay que jugarlos juntos. O sea, ¿cómo frenas esas tremendas bolas que van hacia ti y se mueven tres, ¿sabes? Se mueven tres, güey, tres de rango, pegan un chingo, están re duros. Son de los mejores buffs, men, el cuervo, el sapo ese, pa, que pega una bomba. Y los hermanos Mauricio... Brutales buffs, brutales buffs, carta. Todos me parecen brutales. Mira, estos dos están re enfermos, pa. Yo los conozco. Aquí Dios ETM jugó la araña, güey. Ni idea de por qué jugó la araña. Supongo que va a ser sacrificio o algo así. Porque aquí, pues, está la casilla de curación en el fondo, güey. Así que, por envenenar, no creo que haya sido. Alienginer se queda con el... Ojo, ojo, primer hermano Mauricio, rodando como un campeón. Alienginer se queda con la casilla de ahí arriba. Que créeme que es un dolor de culo. Perder esa casilla, güey, duele. Duele, pa, porque te da todo el control del mapa. Dios ETM saca la tremenda jugada de envenenar un robot, pa. Capo, ídolo de más. I don't know, man. O sea, supongo que quiere perder la araña. Porque rushar ahorita es muy, muy pronto, pa. E imposible, parece, ¿sabes? O sea, se fue con Dios. Voló alto la Madrid. Ojo, el otro hermano Mauri. ¿Cuánto se pute? ¡Ay! Mamá dice, la unión hace la fuerza, carnal. Es que te estoy diciendo, pa, 4000 de vida casi y casi 1000 de daño, pa. Tan enfermos, güey. ¿Qué nivel son? 20. Y 20. Creo que Dios ETM le saca nivel a Hopeloy, ¿eh? 20. 21. 20. No, están parejísimos. Están 21. 20. 22. Están muy parejos, pa. Las diferencias pueden ser mínimas, ¿eh? Ok, recupera la casilla. Recupera la otra casilla, ok. Te puede pegar en área, mi rey. Es que velos, güey, se mueven tres y te pegan casi 1000, güey. Tienen 4. A ver, este, ¿cuánta vida tenía, pa? Este tiene menos vida, Es más humilde, pa. Oye, de hecho, tiene bastante menos vida. Yo pensé que tenía bastante más, ¿sabes? Pero, guacha, se le aumentan 314, güey. Y uno de movilidad. Son una piedra que se mueve bien recio, pa. Es lo que pensé, güey. Al ponerlo ahí, lo único que iba a hacer es que le pegaran así en área, güey. No sé por qué lo hizo. Yo me hubiera quedado, bueno, es que en el centro. Sí, yo hubiera preferido quedarme con el centro, no sé. Toki. Y Dios ETM le está sacando bastante ventaja. Para mí que ahí era quedarse con el centro, pa. La de quedarse con la orilla no la firmo, papi. No la firmo del todo, la verdad. Así sí van a pelear por el centro, ¿sabes? Ojo.
rusheaba. Tux. En corto a rushear, está re enfermo. Mira, 940, güey. 236. Ya porque tenía poca vida. Eso. Lo amenaza. Lo amenaza con envenenarlo, güey. Lo amenaza. Lo tiene a rango para la casilla esta, men. De hecho, lo tiene bastante amenazado, porque aquí... Ojo, la papa. La papa es traicionera, De repente te descuidas, pero la papa te parte tu madre. Te lo juro, carnal. Tuki. El dios ETM se defiende soberbio, güey. No le tiene miedo a nada. Y como ya puso la viborita, carnal, pues está listo para el ataque. ¿Qué sacó el dragón. Ok. Aquí lo que yo he visto que hacen de repente es poner la mariposa para que se mal, para que se enferme. Pero se me hace una jugada muy, muy chafa, la verdad. Recupera la casilla mi compa y se retira, pa. No tiene caso seguir el ataque de momento. Tuki, esa víbora le estorba mucho, La víbora le estorba un huevo. Tuki, saca robotcito. Se frena un poco sus carros, men, en lo que cura a este. Y recuperó gratis la casilla esta, La recuperó muy, muy gratis, men. Muy bien. Ya empezaron con lo de... Ay, mira mi araña. Me dan una flojera las arañas. Todos los fobis que jalan, güey, me dan una flojera, pa. Los que empujan también, pero siento que los que jalan me dan más hueva. No sé por qué. Es que como que te cambian toda la perspectiva de la partida. Me dan una pereza. Yo soy más team, jalar. Digo, empujar. Que jalar. Sí, porque... ¡Ojo! Nah, ese cuello está rotísimo. Yo no sé por qué no lo nerfearon, pa. Este güey sí está rotísimo. O sea, 3 de rango. Le quita el daño a todos. Es que te puede jugar en contra, Orlando. No digas, mamá. Avientas tus fobis hacia atrás, pa. Avientas el burro como loco hacia adelante, pa. Tiene un chingo de vida, men. Está rotísimo ese güey, men. Está rotísimo. Y es bien duro, pa. Está rotísimo este perro, pa. Es muy LGBT, pa. Muy inclusivo. La verdad, seamos francos, pa. Es el fobi más roto que hay, pa. Actualmente, men. Desde mi punto de vista, es el fobi más roto que hay, pa. Porque no manches, o sea, es súper duro de funar, pa. Ahí lo envenenaron. Lo va a curar ahorita, carnal. Tú tranquilo. Lo va a curar ahorita, pa. Es bien raro como un fobi que ni ataca, güey. Está tan fuerte, ¿sabes? Pero sí, sí lo está, carnal. Sí lo está. Y además aquí yo no sé si mi compa va a perder ese dragón. No. La araña va a evitar que pierda al dragón, güey. Porque con los hermanos Mauricio y el dragón se y el de las moscas de acá se podría quebrar al dragón, papi. Pero realmente yo no veo que le convenga. O sea, te quiebras el dragón, te jalan un hermano Mauricio al hoyo, pa. Te vas con Dios. No quiere retroceder nada, Tan fácil que era, Es que quiere seguir con su ataque, pa. No quiere perder nada de tiempo. Brutal, gastarte un peso a hacer eso, men, no mamen. Impresionante, Impresionante lo de Alienguin. O sea, no quiere perder tiempo, güey. Él va hacia adelante, va a su destino y va a ganar. Desde mi punto de vista, mala jugada, la verdad. No sé, o sea, ¿qué te costaba alargarla un poquito más, sabes? Aunque bueno, si la alargaba, luego lo vuelven a envenenar y así. Pero no sé. Yo creo que sí convenía. No manches, lo metió hasta la cocina. Pero se lo puso en rango bien hermoso a la víbora, güey, no me gustó. ¿Le va a quitar el daño a la víbora? Sí, pero incluso si le quita daño a la víbora, güey, la electricidad la sigue pegando, ¿sabes? O sea, creo que Alienguinner no lo pensó muy bien. Si le quita daño a la víbora, igual va a pegar electricidad, pa. Y la pudo, pudo haber puesto al hermano Mauricio aquí. O sea, pudo haber puesto al hermano Mauricio aquí para que la víbora no se lo chingara. Desde mi punto de vista, Alienguinner se durmió. ¿Tú qué? Mira, ahí estaría bien, pa. Pero ¿sabes qué? La víbora tiene daño eléctrico, papi. No solamente es daño de... ¿O no pega tampoco el eléctrico? ¿También quita el eléctrico? No, está rotísimo, está enfermo, güey. El burro está rotísimo. Yo pensé que el daño eléctrico sí lo respetaba, güey. No tiene sentido que quite el daño eléctrico. Está rotísimo, güey. Maldito burro. Está bien enfermo. ¡Ojo! Al hoyo. Por perro, te odio. Te lo juro que sí lo odio, pa. Entonces estás de Alienguinner de momento, pa. ¡Sah! 1021, me... No, mames. No, ahí se quedó Nilo, güey. No, cállate los... Men, 56, pa. Si Alienguinner pierde esta partida... Bueno, no, ¿quién la ganaba? No me acuerdo. Si pierde esta partida, es por eso 56 de daño, pa. Hazme el favor, güey. Hazme el favor, güey. A ver qué nivel era el puerco este, pa. Abre, perro. Ah, es que ya se lo quebrara. ¿Qué nivel era el enfermo ese, pa? 56. Le pega el corazón.
56, güey. Nivel 21. ¿Para qué, qué nivel son los hermanos Mauricio? ¿Tú qué? 20. Es que te digo, güey, un nivel, pa. Con que uno de estos dos mugrosos fuera nivel 21, güey. Lo mandaban con Chuchito. Le sacó nivel, güey. Da, da, da. Qué asco. Al ganar así es asqueroso, güey, pero. Pero ganar es ganar, ¿sabes? O sea. Bueno, no me acuerdo quién ganó esta partida, pero si Dios CTM gana, va a ser en parte por eso, ¿eh? Porque si no, fíjate, la papa. A ver, hubiera sobrado un golpe, pa, para la papa. O para el de las moscas de acá, pa. Hubiera sido para el de la papa, yo creo, porque pues es la que puede pegar todavía. Hubiera podido pegarle uno a este y también con el dragón 2. Y no sé si... No se lo quebraba. Bueno, el chiste es que una jugada así, güey, te quita la partida, créeme. Mira, lo despotenció, men. No, qué troste. Qué troste, güey. El hermano Mauricio se... Y le sacó su burro. No, hermano. Tremendo fobi rotísimo, ¿eh? Tremendo fobi rotísimo. Envenénalo. Envenénalo, mira. Ojo, ojo. Ya solo pega 700, güey. Y fíjate qué humildad. Pasar de pegar 1000, güey. Ojo, si lo envenenó. Tienes que tapar el camino del burro, men. Bueno, realmente no importa. ¿Tú qué? ¿Quiérate la papa? ¿Quiérate la papa? No se quebró la papa, pa. Perdió el Alien Giner porque ahorita le van a quitar el daño a todos sus bobbies, pa. Todos y cada uno, ¿eh? Sa, sa. Güey, es que el burro está muy roto, pa. Ya puede activar su habilidad, pa. O sea, solamente le toma un turno, men. O capaz que ni le toma el turno, pa. A ver, si ¿sí te toma el turno o no, perro? Tuki. Es que solo le toma un turno. Y dura 4 turnos, güey. Su inclusión forzada dura... dura 4 turnos, güey. Men, este es el fobi más roto del juego, güey. Es el fobi más desbalanceado, más desequilibrado, más enfermo, más el más inclusivo. No, hermano, lo tiene todo, ¿sabes? Funado el... Le ganó, lo humilló, pa, lo meó. No te pases, pa. Es que lo de los burros, men, es brutal, pa. 56 de daño. Mira, no sé si hubiera ganado por eso, pa. Pero de que le hubiera metido otros 900 de daño ahí por ahí, güey, hubiera sido así. Pero el burro es el más desbalanceado del universo, te lo juro, pa. Es que sí, güey, sí. O sea, sí hay una forma de contrarrestarlo, que es con el güey que va en una olla, men, que quita habilidades especiales. Pero, men, escúchame, weón. Se tarda un turno en activarla. Tiene 3 de rango. Y no haces daño, güey. No te respeta ni el daño eléctrico, pa. Nada más falta que no te respetara la enfermedad de la mariposa, ¿sabes? Pero creo que eso sí no lo hace, pa. Estaría, ya sería de mucho, ¿no? Nerf al burro, por favor. Ahí nos vemos. Nerf, #nerf al burro.